Organizaciones se concentraron para exigir pensiones dignas y a la vez hacer un llamado a la clase trabajadora. Conozca más en el siguiente informe. Diferentes sindicatos se concentraron frente de una de las administradoras de fondos de pensiones para exigir una modificación a la reforma aprobada en septiembre del año 2017. Y que nosotros rechazamos en ese momento esas reformas y que a 2 años las seguimos rechazando, pero ahora el escenario es diferente. Los trabajadores ya estamos muy, pero muy conscientes de la miserable pensión que nos queda, la cual, a su criterio, solo favoreció a las empresas, ya que la pensión mínima no supera los $207.60, dinero que no alcanza para los gastos mensuales. Rechacemos la actuación de estas empresas junto a la clase política que siempre la han tenido de aliada y que nos ha condenado a pensiones de hambre. Este es el símbolo de la tristeza de las pensiones que tienen miles y miles de trabajadores ahora. Piden al presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, convocar con urgencia y se retome una comisión ad hoc para que estudie una nueva reforma al sistema previsional. Además, desconocen cuáles son las intenciones del nuevo gobierno en esta materia. El ministro de Trabajo ha anunciado que va a trabajar en lo que corresponde a pensiones, pero lastimosamente no hemos podido tener acercamientos con ellos como para poder verificar qué es lo que están planeando, qué es lo que están pensando para proponerle a los trabajadores. Hicieron un llamado a la clase trabajadora a que se sumen a una marcha este próximo 27 de septiembre, saliendo desde la Plaza Barrios, Plaza de la Salud y el Ministerio de Hacienda hasta la Asamblea Legislativa para exigir unas pensiones dignas. Eric Alfaro, Noticiero Hechos.